¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más. Un día soleado, sábado 26 de enero de 2013, aquí en el Valle de México, disfrutando este programa al iniciarlo contigo, saber que estamos contigo, que estamos transmitiendo por www.planeta2013.tv. Soy Luis Ramírez Reyes y te mando un abrazo muy cariñoso, empezando este programa de Operación Contacto, conversando con un programa multifacético donde tratamos temas de toda índole, como son los marcianos, que nos gustan mucho contactar con, bueno, no a todos, pero quizá contactar con seres de otros mundos, a bordo de esos navíos tan especiales en que vienen, también captarlos en una u otra forma y platicar aquí ante la comunidad cibernética. Acabo de ver un ovni, lo acabo de grabar, esos contactos tan especiales, también con el más allá, estudiados por la parapsicología, las cualidades supranormales también que tenemos, la telepatía que estamos a la, está a la flor de y a la mano de todos nuestros actos. Oye, está hablando en ti cuando me hablas por teléfono, está pensando en ti cuando sucedió esto. Tantos fenómenos tan interesantes de la vida, no se diga los valores morales que van y como inherentes a todo lo que hacemos en la vida práctica, en todo lo que estamos practicando, en todo lo que estamos realizando. Si no hay un valor, no hay un ser humano. Yo siempre he dicho que un hombre sin valores es un hombre muerto. También abordamos, pues, temas de la medicina, todo lo que es cultura, en fin, todo lo que es bonito para ti. El equipo de Operación Contacto, transmitiendo desde los estudios de Planeta 2013 Networks, ahora Sociedad Anónima de Capital Variable, dirigida por nuestro gran amigo y hermano Gerardo Sayid Sandoval, transmitiendo también desde las calles de Las Flores 313, en el sur poniente de la ciudad. Pues encantados de llegar a ti y agradecidos porque la semana pasada pues fue un gran programa, tuvimos una gran participación. Estoy muy contento con la forma como nos seguiste. Hubo, por ejemplo, datos que reportan los aparatos técnicos que están magistralmente llevados de la mano por, en este caso, estás sola, Valeria Canseco. Valeria, ¿cómo estás? Fabulosa y aprendida de todo nuestro equipo para llegar a ti con la mayor frescura y con la mayor exactitud y limpieza de audio y video. Pues tuvimos, según el dato, 188.779 visualizaciones. O sea, 188.779 personas estaban directamente conectadas por YouStream, estaban viendo nuestro programa. Ese primer encuentro que tuvimos con jóvenes mexicanos, estudiosos e investigadores del fenómeno OVNI, pues rebasó las expectativas de todos nosotros. Así que, pues, muchas gracias a quienes participaron. Ya tenemos un programa la próxima semana donde haremos más comentarios, pero sí, nuestra gratitud con esos grupos también que nos han seguido, como son Desvelados.com, de nuestro invitado de gala, que ya adelanté un poco, OVNIS América, OVNIS al Día, CIRCAC, OVNIS México, todos los grupos de OVNIS que se van relacionando en una u otra forma con este servidor a través de su Facebook, el Luis.RamírezReyes1, repito, en Facebook, y con el correo electrónico, el valor, perdón, el operación contacto, @yahoo.com.mx. Pues, ¿qué te parece un programa especial? Y es especial para mí porque, lo voy a decir con toda franqueza, es la primera vez que hago un Skype, que uso el Skype para un enlace. Y qué mejor con un amigo, con un hermano, fíjate. Yo creo que la hermandad, bueno, ya la hemos manejado mucho, que no estriba simplemente en la consanguinidad, sino en la forma de conectarse, en la forma de transmitirse lo mejor de sí mismos. El amigo que te da la mano desinteresadamente, pues está en una mano de hermano prácticamente. Yo, este genio de la investigación ovni paranormal, precursor además, porque no quiero decirle que es un hombre viejo, pero es un hombre muy capacitado. Durante mucho tiempo, bastantes años, hemos llevado una relación tal que de veras supera la hermandad natural que hay en la vida. Yo lo quiero bastante, por lo visto, como me estoy expresando, como te das cuenta, y es el señor Víctor Camacho, a quien saludo con el mayor afecto y le mando un abrazo por Skype. Él está en Los Ángeles, California, ahorita
Y para mí es muy emocionante y estoy seguro que va a salir perfectamente bien porque ya con la bendición y el apoyo técnico de Valeria, ya decimos, mi querido Víctor, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Luis, ¿qué tal? Un abrazo, ya sabes, a la distancia desde Los Ángeles, California. Me da muchísimo gusto saludarte, verte, saber que estás muy bien y sobre todo con mucho éxito en este programa y pues agradecerte por la invitación. Me da muchísimo gusto poder hacer esta conexión vía Skype contigo hasta la Ciudad de México y vamos a platicar de cosas muy interesantes como siempre. Oye, pues gracias. Te voy a nombrar mi padrino. ¿Sí? Pues, y con el padrino sale todo bien. O sea que nos va a ir muy bien. Es una plática cordial. No esperen, mis queridos cibernautas. No esperen una plática técnica. Es una autoridad en la materia, Víctor Camacho. Pero en este caso, yo quiero entrevistar a mi hermano. Quiero recordar, ¿qué te parece? Hacemos efemérides, recuerdos, mi querido Víctor. Antes quiero presumir una cosa. Siempre estuvo conmigo. Siempre ha estado conmigo. Y cuando tuve el evento más importante, yo creo que de mi vida, yo creo que de los últimos tiempos, ya no sé cómo calificarlo, pero bueno, es que no es fácil salvar un cáncer pancreático con la mente, sin necesidad de radio ni quimioterapia, y al único que por razones afines, por el trato que tenía tan especial, no quiero subestimar a ninguno de mis compañeros periodistas, no quiero hacer un lado a nadie, pero con el único que tuve la confianza, que ya me la había que él había creado en ese servidor hace mucho tiempo, fue con Víctor Camacho. Víctor Camacho fue cuando me habló para decirme, Luis, ¿cómo estás? Y estuvimos platicando. Tiene el programa de losdesvelados.com. Losdesvelados.com, un programa magistral, un portal que no te lo acabas realmente, no te lo acabas en toda la información tan interesante. Mi Facebook no es una queja, me encanta. Pero está lleno de información de losdesvelados.com, información de todo tipo, información favorable, que enriquece el espíritu, que ayuda a la mente y además te llena de conocimientos. Entonces, ¿te acuerdas, Víctor, cuando me desahogaba de toda la experiencia pues caótica, al fin y al cabo también muy interesante, de aquel problema que tuve con el cáncer? Y siempre estabas conmigo y de aquellas noches largas que teníamos. Creo que empezamos a las 11 de la noche y terminamos a las 6, 7 de la mañana. Yo muy cómodo, porque estaba en pijamado, en mi estudio, ya sabes, los pies arriba, la verdad sea dicha, los pies arriba de mi escritorio, que repito, en pijamado, con un vaso de agua, por si la voz me traicionaba un poco. Y mi querido Víctor estaba en cabina, con todos los instrumentos y estaba fiel al negocio, transmitiendo. ¿Te acuerdas de eso, mi querido Víctor? ¿Qué opinas de esto? Claro, no, no, fíjate que hace unos días estaba recordando de que pues ya el programa tiene 16 años, imagínate, Qué bárbaro. ya un buen rato desvelándonos, ¿no? Y en los principios del programa fue precisamente cuando pues tuve que buscar personas que conocieran respecto al tema del fenómeno OVNI, porque tú sabrás que el programa de radio, pues básicamente yo entré en ceros, yo no sabía absolutamente nada del tema. Y tuve que buscar información para, pues imagínate, entretener a la gente, informarle a la gente durante, como tú mencionas, 6 horas todos los días. Pues era tremendo, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de conocerte, de localizarte. Y pues gracias a ti, tú fuiste la persona que me abriste los ojos dentro del fenómeno OVNI pues a conocer la comunidad, ¿no? A conocer otras personas, conocer investigaciones, conocer tus investigaciones, compartirlas con la gente y qué bueno que teníamos ese foro, ¿no? De 6 horas porque era mucha información la que compartías siempre que estabas con nosotros y efectivamente estábamos desde las 11 de la mañana hasta las hasta la no, de las 11 de la noche a las 5 de la mañana pues platicando, ahora sí dando rienda suelta a toda la información, la gente llamando y preguntando, comentando sus experiencias. Y yo creo que fue una época muy bonita y necesaria, ¿no? Sobre todo para la gente aquí en el sur de California, para que conociera toda esta información que por muchos años pues no se tenía disponible en español, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que escuchó en aquel entonces los programas de Los Desvelados, de Maratónicos, pues se llevaron mucha información muy importante y agradecerte a ti por tu apoyo y aguantarnos también la noche madrugada, Luis. No, para mí era un placer. Mira, obviamente yo tenía que trabajar, pues como muchos de los que nos están viendo, ¿verdad? Pero no sé, esa viborita, estamos marcados por estos medios electrónicos tan sorprendentes y tan importantes a la vez, que para mí, de veras, con esa pasión,
pues era muy bonito poder transmitir, porque también implica mucho, viejo, estarás de acuerdo conmigo, Víctor, es bastante importante la confianza que el comunicador brinda, que el entrevistador brinda a la otra persona, ¿no es así? Claro, pues debe haber un afín, ¿no? A la persona y al tema en este caso, y yo creo que pudimos hacer una muy buena mancuerna en aquel entonces y hasta la fecha, ¿no? Que fue el Exactamente. inicio de una muy, muy bella amistad hasta el momento, y agradecerte también por la confianza y darnos tu tiempo en ese entonces, ¿no? Por tantas horas, pero yo creo que fue algo muy, muy padre que hasta el momento mucha gente lo recuerda y yo creo que eso fue el inicio del trabajo que hemos estado realizando o he estado realizando a lo largo de estos 16 años, el Seis transmitir y el años. compartir toda esta información de este tema tan importante que precisamente es el fenómeno OVNI, ¿no? Recuerdo cuando llegamos, nos hablaban de Houston, ¿te acuerdas de Phoenix? Las preguntas que nos Sí. hacían, unas preguntas muy duras, ¿verdad? Ya era la madrugada cuando empezaba la gente a aumentar el número de llamadas telefónicas que teníamos, ¿verdad? Y pues había que salir adelante perfectamente. Si yo me trababa un poco, entrabas tú al quite inmediatamente, pero fue emotivo estar hablando con tanta gente tan bonita que tenías, bueno, yo sé que la tienes en todo el sur, en la frontera con México. Y platícanos, y una anécdota, ¿te acuerdas también cuando se nos adelantó nuestro hermano Raúl Vale? Cuando iba en un freeway, iba al programa, porque ese que te suplía, seguía a tu programa, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, Entonces tú lo pues conectaste conmigo al aire, ¿te acuerdas? sí, él iba escuchando y ya nos llamó y bueno, pues aprovechó para saludarte. Él entraba inmediatamente después que terminaba el programa de Los Desvelados. Él entraba en un programa que tenía en la mañana y sí, por muchos años estuvimos haciendo pareja, en este caso, en el radio, ¿no? Terminaba yo y empezaba él, entonces. Pues sí, era un fiel desvelado también, porque tenía que levantarse muy temprano para iniciar sus labores, así que pues él madrugaba y madrugaba siempre escuchando y le daba mucho gusto también cuando te teníamos de invitado en el programa y pues inmediatamente él llamaba para saludarte. Entonces, yo creo que se marcó una época muy padre, muy bonita dentro de lo que es el radio nocturno aquí en el sur de California. Y como tú mencionas, esta transmisión pues salía a otras ciudades, ¿no? Actualmente pues tenemos la oportunidad de compartir el programa en radios normales en varias ciudades aquí en los Estados Unidos, aún en la Ciudad de México, que ese fue uno de mis sueños que se cumplieron alguna vez, el poder escucharme, ¿no? En esa ciudad gigante. Y yo creo que me ha traído muchas satisfacciones el programa de Los Desvelados. El poder transmitir esto todas las noches. Y en la noche tú sabes que es un horario que se presta mucho, ¿no? Ya como que la gente, a pesar de que pudiera estar trabajando, se relaja un poco y piensan y realmente escuchan lo que uno está diciendo. Y ahí es cuando la gente se abre y comparte muchas de las experiencias que ellos han vivido, ¿no? Efectivamente, fíjate que era muy emotivo y por eso lo comparto con nuestros amigos del aire que seguramente están viviendo esta emoción de que todavía no había estas comunicaciones, ¿te acuerdas? Ahorita ya es muy fácil, tú le dices a una persona, sabes que me voy a comunicar a Australia, voy al aire, y que para mí es la primera vez que lo hago, ¿verdad? Pero ya es normal. Pero aquella vez me acuerdo que ya el tener una llamada y luego ubicarte, la radio que es imaginación, además, ¿verdad? Cuando tú me dices, viene Raúl Vale en un freeway, viene acercándose a la estación y quiere saludarte y que me saluda, Luis, ¿cómo estás, hermano? La emoción, la explosión de saber, de ubicarnos. Yo estoy en casa, en mi estudio, ¿verdad? Y Raúl va conduciendo su carro para transmitir un programa. Entonces, cero, y fue mucho, mucho tiempo antes de que estallara la conmoción esta tecnológica, ¿verdad? Sí, no, no, yo antes para hacer el programa de Los Desvelados yo llevaba recortes de periódicos, imagínate, porque no teníamos internet en ese momento, ¿no? Entonces tenía que leerme dos, tres periódicos para ver si salía alguna notita por ahí interesante, buscar libros también, ¿no? De repente, y bueno, pues ese era el material que yo llevaba.
a la radio todas las noches, llegaba con mis recortes de periódico, llegaba con mis libros y claro, las personas que se entrevistan en el programa, pero eso fue el inicio, ¿no? Realmente de lo que fue, y digo, no estamos hablando de muchos años atrás, son 16 años, Fíjate nada pero en más. aquel entonces no teníamos la ventaja de tener una computadora conectada al internet, no Exactamente. había. Me acuerdo que en ese entonces en Google uno ponía páginas para que Google pudiera funcionar como un Sí, buscador, ¿no? Tenía uno exactamente. que añadir las páginas para que se fueran uniendo, se fueran juntando toda esa información en Google y es lo que actualmente pues la gente utiliza, toda la información que la gente estuvimos subiendo en aquel entonces. Recuerdo que subimos la página de desvelado.com y Sí. hasta la fecha está la misma descripción que puse hace como 15 años atrás, sigue la misma descripción, ¿no? de la página. Entonces yo creo que fue algo muy bonito que fue en los inicios de esta tecnología que actualmente estamos utilizando y que pues el día de hoy podemos hacer esta entrevista ya no solamente con audio, sino con video, ¿no? Video. Y es algo muy, muy padre, lo que nos falta por mirar todavía, Luis. Exactamente. Víctor, ¿cómo empieza Víctor Camacho? Bueno, primero, ¿quién es Víctor Camacho y cómo inicia esta aventura importante que cada vez es más fuerte y más admirada en todo el mundo? Pues básicamente digo, yo nací en Ciudad de México en el 67, en la colonia Hipódromo de Peralvillo, ¿no? Ahí cerca de Tlatelolco, ahí yo nací. Y bueno, pues ahí estuvimos gran parte de mi infancia y parte de la adolescencia. Después, por ciertas razones, tuvimos que emigrar hacia los Estados Unidos. Mi padre nos llevó al estado de Utah porque allá radicaban mis abuelos, entonces los papás de mi papá. Entonces fuimos para allá y ahí fue parte de la juventud que viví en el estado de Utah. Ahí empecé a estudiar en la universidad, en Weber State University. No terminé la carrera de comunicaciones y me faltaron un par de años para terminarla. Pero de ahí empecé a trabajar en radio, que realmente fue algo que nunca, nunca esperé. Mi papá había sido locutor en México durante su juventud, entonces básicamente él fue el que me empujó a entrar a la radio de la universidad, y de la radio de la universidad pues ya me contrataron algunas radios locales porque no había radios en español tantas en el estado de Utah. Y se abría alguna radio y me invitaron para participar también, y ahí fue como comencé en la radio en español, básicamente. Jovencito. Sí, pues ya ni me acuerdo cuántos años, pero ahí empezamos, creo, en el 88, trabajando en radios. Entonces, ya después de esto me mandaron llamar a Los Ángeles. Una radio de Los Ángeles me mencionó que se me interesaba ir para Los Ángeles. Dije que sí, pues imagínate, yo estaba en un pueblito chiquito en el norte de los Estados Unidos y dije, bueno, Los Ángeles. Y pues aún así agarré mis cosas y me vine para acá, para Los Ángeles. Aún sin creer que realmente me estaban ofreciendo trabajo, llegué a la dirección que me dieron y ese mismo día entré a trabajar sin conocer absolutamente ni la ciudad ni nada. No tenía ni dónde vivir, estaba en el automóvil. Entonces, fue una experiencia muy, muy padre y me sentaron en la consola. Y créeme, yo nunca había visto una consola tan grande. En la universidad eran muy chiquitas y en las radios que había trabajado ahí en Utah, pues también eran las cosas chiquitas porque pues no había mucho presupuesto, ¿no? Entonces, cuando me sentaron en esa consola, dije, en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer, no, en esto? Y dije, bueno, pues vamos a hacer lo que siempre he hecho, ¿no? Y fue una aventura, fue el inicio de una aventura muy, muy increíble que he vivido aquí en la ciudad de Los Ángeles. Desde ese entonces he intentado irme de Los Ángeles, pero pues siempre por alguna razón regreso y bueno, pues ya no he tratado de irme, ¿no? Ya he estado aquí. Te digo, empecé con la radio y después se dio la oportunidad a lo largo de los años de entrar en una radio hablada, que ya no era musical, ya no tocaba música, ya nada más iba a hablar. Entonces me abrieron una radio hablada en el 96 y me dijeron que si quería participar, que había un horario en la noche que estaba abierto, y como siempre yo tenía el problema de que hablaba demasiado en las radios musicales, pues que me invitaban a hablar. Digo, ¿y qué quieren que diga? Me dice, tienes 4 horas para hablar lo que tú quieras, ¿no?
Pues fue, digo, yo no sabía ni a lo que me metía. Siempre mi filosofía ha sido de que pues intento hacer las cosas, veo si puedo y si no, pues por lo menos ya lo había, ya lo intenté, ¿no? Exactamente. Entonces dije, sí, no hay problema, yo entro ahí. Llegué a esa radio hablada y fue realmente algo monstruoso, ¿no? Porque yo nunca había enfrentado el platicar, el estar hablando 4 horas sin cortes comerciales, sin la música. Yo quedé ronco las primeras 2 semanas porque pues era algo increíble el estar hable y hable y luego que la gente no hablaba, ¿no? No Oye, ¿qué tanto llamaba. decías? Te interrumpo. ¿Qué tanto decías en esas 4 horas? Pues te digo que la experiencia fue tan traumática que ya no me acuerdo, ¿eh? No, te digo que en ese entonces pues, no había internet, entonces tenía que leer periódicos, sacar notitas Me que de imagino. repente pensaba yo que pudiera interesar a la gente, y pues sacaba notas de migración, de problemas que tiene la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, problemas en la familia, y bueno, empezaba yo a sacar estas notas, las leía y la gente no marcaba, no llamaba, y aparte que la gente estaba enojada, porque pues habían corrido el locutor anterior que estaba ahí, ¿no? Me imagino. Entonces, los que llamaba, pues nada más era para, pues, ya sabes, Te ¿no? entiendo, exacto. Sí, refrescármela o Váyase, yo no molestos. queremos oír Sí, su voz. entonces, pues te digo, los primeros 2 semanas sí fue algo tremendo. Yo no sé cómo aguanté, pero cuando de repente me acordé que en una radio me habían enviado una carta a un muchachito de que había tenido un encuentro con seres extraterrestres y que se lo habían llevado en una nave, ¿no? En Puebla, creo, fue esto. Por ahí tengo la carta de recuerdo, ¿no? Entonces vi la carta y dije, ah, voy a llevar esto a ver qué opina la gente, ¿no? Entonces veo esa carta, la echo en mi portafolio y en la noche pues llego al programa y era ya mi tercera semana, un lunes de la tercera semana y agarro la carta y les digo, ¿saben qué? Vamos a platicar de algo que, pues a mí me gusta, no sé mucho, pero en una ocasión un joven me envió esta carta y déjenme leerla, ya ustedes me dirán qué piensan, ¿no? Y empiezo a leer la carta que este jovencito me envió y cuenta de que pues era muy niño y en su pueblo se salió de la casa porque no quería, no tenía sueños, se salió por la ventana y estaba ahí viendo las estrellas. Ve una estrella que se acerca y se posa este objeto enfrente del lote baldío que había enfrente de su casa. Lo invitan a subir, se sube a la nave y le dan un raite, por decirlo así. Se asoma una de las ventanillas y ve nuestro planeta pequeñito. Ya a las horas lo regresan y se regresa a su casa y se duerme, ¿no? Entonces les digo yo a las personas que estaban escuchando, digo, ¿ustedes piensan que esto sea real, que vengan extraterrestres nada más a darle la vuelta a un muchachito de 10, 11 años, nada más por darle la vuelta porque no podía Exactamente. dormir? Y en eso veo que la máquina donde recibo las llamadas empieza a iluminarse las líneas, Ah, ¿no? caray. Pum, 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 se empiezan a iluminar. Dije, ah, en la torre, creo que es por aquí el asunto, ¿no? Ah, caray. Entonces, pues la gente empezó a participar, ¿no? Empezó a contar sus experiencias, cosas y todo eso, sus puntos de vista. Y dije, ah, entonces es por aquí donde tengo que seguirle, ¿no? ¿Encontraste la beta? Sí, entonces al día siguiente, la noche siguiente, pues traje, creo, la leyenda de la Llorona. ¿Y ustedes qué piensan de la Llorona? ¿La han escuchado? ¿La han visto? ¿Qué leyendas hay en sus pueblos, en sus ciudades? Y pum, otra vez empiezan las líneas a Mira, encenderse. mira, Entonces mira. dije, no, pues entonces yo creo que por aquí es el asunto. Y ahí, de ahí empecé a buscar información. Te digo, pues ahí me interesaba el tema, me gustaba como cualquier otra persona, ¿no? Que de repente pues ves algún documental o alguna película, encuentras un libro por ahí, pero en sí, te digo, tuve que empezar a buscar pues gente que supiera al respecto, porque eran, en aquel entonces eran 4 horas cuando inicié. Después me dieron 2 horas más por la cantidad de números que había en la noche, el rating del programa. Y te digo, afortunadamente, pues pude contactarte y pudimos pues empezar esto, ¿no? Que hasta la fecha yo volteo hacia atrás y miro que son 16 años increíbles, ¿no? De conocer gente tan especial como tú, Muchas de gracias. conocer gente con experiencias increíbles, de lugares que nunca me había imaginado poder visitar, de investigar cosas que pues la verdad a veces uno
ni siquiera se imagina que pudieran existir. Y yo creo que ha sido algo muy, muy padre esta aventura dentro de lo que es el tema de la ufología y de cuestiones paranormales. En estos 16 años ha sido realmente algo increíble que no lo cambiaría por nada, ¿no? Y tú has creado toda una institución, realmente, un complejo, diría yo. Tu portal ese de desvelados.com, cargadísimo de todo esto, con radio directa, con televisión, con toda tu experiencia. ¿Hacia dónde va con ese potencial? Porque yo te veo, y luego todavía vienes a México a grabar programas de TV de noche, y vienes a dar conferencias aquí a México, tienes un grupo que inclusive nos has hecho el favor de invitarnos, yo he sido uno de ellos, a dar conferencias, todo eso. O sea, tú tienes un pool de maestros, de expertos en diversas materias, pero ¿hacia dónde va con esta vitalidad que te caracteriza y que nunca te he visto desmayar? Hace poco supe que tuviste un problema de salud, ¿verdad? Pero sin embargo nunca se vio menos Víctor Camacho, sino siempre, siempre al aire con esa fogosidad. ¿Qué viene? ¿Qué sigue con Víctor Camacho? Pues fíjate que lo que tú mencionas de estar en México fue algo increíble. Por 6 años estuvimos grabando en TV de Noche. El año pasado terminó el programa, pero fueron 6 años que yo nunca imaginé alguna vez regresar a la Ciudad de México, ¿no? Pues teníamos tanto trabajo aquí en Los Ángeles. Exactamente. De repente tuvimos más de 50 afiliadas de estaciones de radio al programa de Los Desvelados. Realmente era mucho trabajo que nunca yo pensé en ir a México, ¿no? De repente se dio la oportunidad de ir, de conocer a un productor que se llama Chavo Ortiz, el señor Salvador Muy Ortiz, amigo. que sí, que digo, él fue productor de hoy mismo, ¿no? Y Exactamente. de algunos programas muy exitosos Muchos. allá en México, en Televisa, y tuve la oportunidad de conocer al señor Salvador Ortiz. También hubo una muy buena química, hicimos una muy buena mancuerna, y desde el primer día que lo conocí, me invitó a participar en su programa, y ahí empezamos, ¿no? Realmente también ha sido una aventura muy interesante. Yo nunca había estado en televisión de ese tipo, ¿no? Claro, Sí, televisión sí trabajé en abierta. tele. Sí, trabajé en Telemundo, pero pues básicamente como reportero de deportes y escritor, pero nunca pues participar en un programa, por ejemplo, en vivo, como lo fue Nuestra Casa en el Canal 2. Para mí fue algo muy impactante porque de repente tener 6 cámaras enfrente de ti, yo no hallaba ni para dónde voltear, ¿no? Entonces fue una experiencia muy padre, me enseñó muchísimo y me sigue enseñando el señor Salvador Ortiz. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Los Ángeles hace como un mes, estuvo de vacaciones aquí con su familia, y bueno, pues yo agradezco mucho la confianza de él, y sobre todo que pues esperemos seguir trabajando, ¿no?, en los proyectos que él tiene. Pero gracias a eso, la gente empezó a conocerme o conocer nuestro trabajo en Ciudad de México, y pudimos entrar en la radio de Ciudad de México. Digo que eso fue algo que realmente fue increíble, el poder escucharme en Ciudad de México. Yo creo que ese fue el sueño de mi papá, que él tuvo siempre, de poder estar en la radio en México, en Ciudad de México, y que en este caso pude yo hacerlo gracias al apoyo que él me dio, ¿no? Entonces yo creo que fue un doble sueño, tanto de él como el mío, en alguna vez poder llegar a las ondas hercianas en la capital mexicana y poder escucharnos, ¿no? Y poder transmitir, como tú mencionas, la tecnología de estar aquí sentado en la casa transmitiendo el programa, y que nos pudieran escuchar en la Ciudad de México con toda la información. Y que afortunadamente ya llevamos 4 años en radio en la Ciudad de México. Yo agradezco a Grupo Imagen la confianza también que nos ha dado por transmitir el programa, y que afortunadamente ha tenido mucho éxito. Fíjate, me han comentado que pues se suben a taxis o andan en la noche en algunos negocios y tienen el radio puesto escuchando el programa, y lo cual pues yo agradezco muchísimo, de que pues ahora toda esta información que comenzamos hace 16 años se vaya expandiendo, y ahora pues qué mejor en el terruño, ¿no?, en nuestra casa, que es la Ciudad de México. Sí, ¿qué frecuencia es? No me acuerdo, ¿nos la dices? A 98.5 FM. Exactamente, de la Sí, imagen. reporte.
¿Y qué es lo que esperamos? Bueno, pues fíjate que este año entramos de lleno en un proyecto de televisión. Estamos en un canal nuevo que empezamos desde ceros con un amigo. Este amigo, tú sabes que ahora con la televisión de alta definición ya digitalizada aquí en los Estados Unidos, un canal ya tiene como 7 canales detrás. Entonces, en televisión abierta, por ejemplo, ahorita tenemos casi cerca de más de 100 canales de televisión. En televisión abierta, ¿no? Entonces, como si tuvieras cable sin tener cable. Y estos canales, pues lógico, es tanta la información que dan que tuvimos la oportunidad junto con un amigo de poder rentar un canal de televisión. Y ahora este canal, pues apenas entró al aire el 1 de enero. Así es, nuevo entonces. ¿Qué Sí, canal es? Luis, ¿Que tiene un número? ¿Cómo se es llama? el 22.4. 22.4. 22.4. Entonces el 22 es de Fox, Mundo Fox, se llama esta nueva cadena que inició entre el radio Caracol de Colombia con Fox de aquí de los Estados Unidos. Unieron ellos sus esfuerzos y me formaron una nueva cadena que se llama Mundo Fox, que es el canal 22. Entonces nosotros estamos detrás de ellos, por decirlo así, en el 22.4. Estamos dentro de lo que es el canal de Mundo Fox, pero de manera independiente en el 22.4. Y te digo, empezamos de cero. Siempre nos gusta empezar de cero, yo no sé por qué, pero y armamos nuestro set para el programa. Armamos, tuvimos que tapizar, pintar paredes, hacer la de electricistas. Permíteme Ahorita. ser indiscreto tantito. El otro día te Sí. vi, pues porque ves que siempre ando tras los pasos de mi buen amigo, de mi hermano, que estaba solicitando y me llamó mucho la atención. Fíjate, me cayó muy en gracia que estabas requiriendo una mesa, ¿es cierto? Sí, una mesa de centro y 2 sillas. Porque no había utilería, de utilería de perdido, no había de eso. Pues es que tenemos que hacerlo, pero tú sabes que no hay mucho presupuesto ahorita por la crisis, ¿no? Entonces, cada silla ahorita la encontramos nueva, la silla que se tiene que ver vieja, salen $185, ¿no? Bárbaro. Entonces, échale por dos, ya son 300 y fracción. Y la mesita te sale como en $100, ¿no? Más o menos. Entonces, pues son casi $500 lo que se necesita nada más por 2 sillitas y una mesa. Entonces dije, bueno, pues deja ver si algún desvelado por ahí la tiene sin usar ¿La y conseguiste? que pudiera vendérnosla un poquito más barato, ¿no? No, no hemos conseguido las sillas, es lo único que nos falta todavía. Pero te digo, eso yo creo lo hace parte de acercarnos a la gente, ¿no? De que vean que realmente el poder transmitir un programa de radio, un programa de televisión, pues no es tanto el glamour que piensa la gente, ¿no? Y más si Exacto. estás solo o de manera independiente. Tienes que hacerlo tú, tienes que buscarle la manera de sacar adelante el proyecto. Entonces, te digo, nosotros por muchos años ya nos separamos de las compañías grandes y he estado trabajando de manera independiente junto con mi esposa, lo cual significa de que tienes que buscarle por tus propios medios, ¿no? De qué manera tienes que sacar adelante un programa de radio todas las noches, de qué manera tienes que sacar adelante un programa de televisión, como este caso que va a ser todos los días. Todavía no hemos empezado a grabar, espero hacerlo ya este fin de semana. Pero tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? No, 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 no esperar que una compañía esté detrás de ti para que puedas lograr esto, ¿no? ¿Qué horario va a tener? ¿Lo sabes todavía o todavía no? Sí, nos han mencionado que vamos a estar a las 8 de la noche, así que vamos a estar desvelados más temprano en televisión aquí en Los Ángeles a las 8 de la noche de lunes a viernes y se va a repetir los fines de semana. Entonces, pues hay mucho trabajo, digo, por delante. Ya está el set hecho, tenemos que hacer las pruebas del equipo y ya en cuanto veamos que el equipo ya está, pues sin sillas o con sillas, vamos a tener que empezar, aunque sean paraditos ahí, ¿no? No, si yo pudiera, con mucho gusto te facilitaba una silla. Aquí en México estamos, dice Valeria que también te prestaría una silla con mucho gusto, pero ¿cómo te la hacemos llegar? Oye, Víctor, hablando de, Dime. bueno, todo es un esfuerzo y todo lo que implica un esfuerzo, pues conlleva una victoria de por medio y no se diga la satisfacción, que seguramente ya la estás tú saboreando. Una opinión tuya, porque el tiempo ya sabes cómo nos va comiendo, y me interesa mucho porque te acabo de leer en el Facebook. Sobre la NASA, que ahora parece que ya está dando a conocer un avión, un OVNI por ahí,
muy especial que había ocultado, y pues hay una crítica de por medio, la misma que yo hago también a todos los gobiernos que siguen ocultándonos de información, cuando pues de todos he sabido que esto existe antes de que el hombre se preocupara por saber si de veras vienen de otros mundos a vernos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Me puedes abundar un poco en el comentario que haces al respecto? No, pues eso es nada más un ejemplo de tantos que hay, ¿no? De que hay muchas sondas, muchos satélites, el mismo Curiosity en este momento en Marte, que están sacando fotografías y que la gente encuentra algo que no debería de estar, e inmediatamente NASA saca estas fotos o videos, ¿no? Regularmente son fotografías. Por ejemplo, tú sabes de que la señal de la televisión de NASA que tiene por cable en algunos lugares, antes era una señal directa. Antes ellos transmitían de manera directa la señal de NASA por, ya ves que tienen transmisiones hacia la Tierra, desde satélites se están transmitiendo ellos, y antes se hacía de manera directa, pero empezaron a recibir llamadas telefónicas de gente que pues miraba esto por rato y veía pasar cosas que no eran satélites, que no era el Shadow en ese entonces, o el transbordador. Entonces pues empezaban las preguntas y a cuestionarles pues qué era lo que la gente estaba mirando. Entonces desde ese momento decidieron editar ya la señal de NASA TV. Y lo que ustedes miran en el canal de NASA, pues básicamente ya son grabaciones, no es una señal directa como antes se estaba haciendo. Entonces lo mismo está pasando ahorita con la información que está saliendo de los satélites y sondas que están enviando fotografías, como el Sol, ¿no? Que está 24 horas del día vigilando el Sol. A veces salen algunas anomalías, como ellos mencionan, y se ven objetos gigantescos absorbiendo energía del sol, o se ven objetos gigantescos estar alrededor del sol, e inmediatamente sacan estas fotografías y las limpian, ¿no? A veces les quitan estas esferas gigantes o objetos que se logran mirar, borran esto y vuelven a subir la fotografía. Pero pues ya sabes que siempre hay gente que está muy atenta a la información que estas personas sacan o estas organizaciones sacan, y en cuanto ven algo inmediatamente lo guardan, porque pues saben que esto no va a tardar mucho, ¿no? En caso de esta fotografía que subimos, encontré esto en una nota donde mencionaba pues lo que dice ahí, de que posiblemente la NASA quitó esa fotografía porque pues era un objeto que no tiene forma, ¿no? Algunas personas por ahí han subido que posiblemente sea basura espacial, pero pues mientras sean peras o son manzanas, lo extraño es que NASA quita estas fotos y de repente las limpia, como siempre pues ocultando la información, ¿no? Tenemos desafortunadamente esta situación aquí en los Estados Unidos de que muy difícilmente alguna vez se va a aceptar la existencia del fenómeno OVNI, pero pues seguimos ahora sí que poniendo el dedo en la llaga al respecto, ¿no? No es paradójico que suceda eso. Tenemos una llamada ahorita de Mario Enrique, un comentario por el chat, ¿verdad? Dice, más que un fenómeno, es una realidad. Efectivamente, estamos de acuerdo con él. Y te decía, eso es una paradoja, que, hombre, si tanta gente está viendo, está consciente de esa realidad, ¿por qué hay organismos que antaño, cuando empezaron, voy de acuerdo, según se manejaban las comunicaciones, había un tamiz, pero a estas alturas, el tratar de tapar el sol con un dedo, no viene siendo como paradójico y absurdo? Yo te pongo el comentario de que el dicho popular, que es más tonto el que lo niega que el que enfrenta la verdad. ¿Qué piensas al respecto, Víctor? Pues yo platicaba hace años con el capitán Rodrigo Bravo, allá en Santiago de Chile. Él es capitán del ejército en la Fuerza Aérea de Chile. Y me mencionaba el capitán, ¿no? Decía, mira, el fenómeno OVNI es real, existe y puede ser peligroso para la aviación mundial, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de vista que se tiene en muchas partes. Por ejemplo, ahorita el trabajo que está llevando Eje Baer allá en Brasil, nuevamente está pidiendo la apertura de información a las Fuerzas Armadas. Hace, ¿qué será?, 5 años, me acuerdo que él inició también lo mismo de la apertura de información. Logró que le dieran 5 archivos o le dieran acceso a 5 archivos que tenía la Fuerza Aérea. Pero pues él le está diciendo ahorita, no creo que la Fuerza Aérea nada más tenga 5 archivos, queremos ver todos los archivos que tiene la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces ahorita están en eso. Me estaba él comentando que nuevamente está empezando esa, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra de repente. Bueno, está llevando nuevamente en marcha esta propuesta,
para poder abrir nuevamente la información o que las Fuerzas Armadas brasileñas puedan abrirse nuevamente a la información de esta investigación del fenómeno OVNI. Lo que llaman Y así como él, descalificación. sí, a la desclasificación, y así como él, pues hay muchos amigos investigadores que están llevando a cabo el mismo trabajo, ¿no? Jaime Rodríguez en Ecuador, que también ya lo ha estado haciendo en los últimos 4 o 5 años. Tenemos a estos chicos de Ayón, allá en Chile, por ejemplo, con Rodrigo Fuensalida, que también está También. presionando junto con la ayuda que tiene del capitán Rodrigo Bravo para abrir, pues, los archivos y las investigaciones que se han hecho. Y te digo así, muchos países en Sudamérica han estado trabajando al respecto, y que afortunadamente, pues, no, desafortunadamente, pues en México no se ha podido, ¿no?, trabajar en esta cuestión. Y la vez que los militares se abrieron al respecto, pues ya ves que lo hicieron de una manera, yo me imagino, incorrecta. Por lo tanto, pues los medios se los comieron, ¿no? Y eso hizo de que actualmente, pues, la Fuerza Aérea no vuelva a abrir más casos como el del 2004, ¿no? De este avión que pudo fotografiar estos Exactamente. objetos alrededor de él en el 2004 allá en la República Mexicana. Oye, ¿no viene siendo tapar el sol con un dedo ya a estas alturas? No, sí, claro, pero aún así, fíjate, hay mucha gente que realmente no le interesa esto, ¿no? Entonces, ya entrando en temas de conspiración, pues podemos pensar de que el estar ocultando esta información, como tú dices, es como tapar el sol con un dedo, pero aún así mucha gente está dormida, mucha gente no le importa, mucha gente está en otras ondas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, todavía no son los más los que les interesa esta información, y eso, lógico, pues lo aprovecha quien esté detrás del ocultamiento de esta realidad, ¿no? Entonces, yo no creo que el fenómeno OVNI, te digo, yo estoy seguro de que el fenómeno OVNI real existe, Por supuesto. pero también tenemos que dar un segundo paso a la investigación, ¿no? Yo creo que son suficientes fotos, ya son suficientes videos respecto a este fenómeno. Ahora tenemos que investigar quiénes son, por qué están aquí, de dónde vienen y qué es lo que quieren, Exactamente. ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el siguiente paso de la investigación del fenómeno OVNI, y no tanto el seguir mostrando que realmente existe, ¿no? Yo creo que eso ya está sabido, de que el Tal fenómeno cual. está ahí. Ahora tenemos que investigar más a fondo respecto a esto, ¿no? Víctor, si están entre nosotros, ya tenemos, precisamente mira lo que nos dice Mario Enrique también, millones de personas en todo el mundo somos testigos. Y también dice, gracias amigo, por comentarlo, pues desde luego, pues ustedes son los que están haciendo el programa, mis queridos amigos, ustedes y desde luego Valeria Canseco y el invitado de honor, este servidor Luis Ramírez Reyes, solamente el conducto para transmitir de una persona a otra. Pero están entre nosotros desde siempre, venimos de ellos inclusive, es de muchos conocidos. No hay la forma de que por evolución de nuestra raza, Víctor, casi para empezar a terminar el programa, se pueda abrir en su totalidad y dejar de estar pensando que si existen o no existen, que sí, que somos los únicos o no los únicos. Yo creo que tendría que haber un evento mundial como para ya Masivo. abrirnos, ¿no? Sí, que pudiéramos abrirnos a lo que es el fenómeno OVNI, ¿no? Entonces, yo pienso que eso sería la única forma, por lo menos, que el gobierno estadounidense aceptara la existencia del fenómeno OVNI, algún tipo de evento grande. Entonces, yo pienso que eso sería lo único, ¿no?, que pudiera forzar al gobierno estadounidense a decir, sí, es real, existe y nosotros tenemos estas pruebas, ¿no? Y lógico, con eso, pues llevaría a que el resto del mundo, pues, aceptara, incluido México, la existencia del fenómeno OVNI, ¿no? Pero yo creo que se da más, con más fuerza ahorita. Mucha gente está despertando, mucha gente, las películas como esta de Prometeo, creo que Exactamente. se llama así, ¿no?, de los Anunnaki, y de que ellos fueron los que crearon la raza humana, Exactamente. están abriendo un poquito más los ojos de la gente, y no tanto a que crean, sino a que pregunten, ¿no? Que eso es realmente lo que deseamos. Siempre en el programa de radio mencionamos, no crean lo que nosotros decimos, investiguen. Entonces, en este caso, yo creo que si la gente empieza a abrir un poquito los ojos y se empieza a preguntar,
Yo creo que ya ese es el trabajo que hemos estado tratando de hacer. Yo durante 16 años, tú durante muchos más años que yo, y gente que ha estado detrás de nosotros también haciendo lo mismo, ¿no? Todo tu equipo. Bueno, yo creo que al final de cuentas, y ya lo señalaste, yo siempre he sido muy recalcitrante en ese sentido, ¿no? Lo que cuenta es tu opinión, al final de cuentas. Ahora, con todo respeto a los gobiernos, el de Estados Unidos, al quien sea, el Vaticano, quien sea, ¿verdad? Oye, yo no voy a esperar a que su santidad, con todo respeto lo digo, no es una falta, o el actual presidente o de los Estados Unidos, Obama, o el Kremlin, o quien sea, dé la voz de salida y diga, pues fíjate que siempre sí. Yo creo que esa persona que está en el campo y que está colapsándose, como le pasó una vez a López Córdoba, Rubén, ¿te acuerdas? Que por ver un ovni en la noche ya se andaba estrellando en la carretera, ¿no? Porque le impactó. Y que está viendo algo que no obedece al común denominador, algo que está moviendo indiscriminadamente y dice, pues debe ser un objeto volador no identificado. Ese testigo, ese testimonio, es más importante que esperar a que las autoridades nos digan, pues siempre sí. Claro, no, te digo, pero desafortunadamente para mucha gente sí es importante, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay muchas de las personas que ahorita, por ejemplo, nos están escuchando, nos están mirando, que para ellos no les interesa, ¿no? Que algún ministro o un presidente Exactamente. dé su visto bueno respecto a algo. Yo creo que aquí lo importante es que cada quien formemos nuestro propio punto de vista, nuestra. Exacto. No sé, o sea, no tenemos que ser seguidores, ¿no? Como borreguitos. Yo creo que eso es lo que hemos aprendido durante estos años, Exactamente. sino tener nuestra propia opinión respecto a las cosas, que no tengamos opiniones de periódicos ni de libros, sino que sea nuestra propia opinión, nuestro punto de vista muy propio que tengamos de estas cosas que escuchamos, ya sea a través de ti, a través de mí y a través de tantos otros compañeros que transmiten esta información, ¿no? Pues muchísimas gracias, Víctor. Con esto estás realmente, me ganaste la palabra. Te iba a preguntar qué recomendación nos dabas al final. Y pues llegaste a una conclusión altamente certera, altamente válida, porque estamos viendo que hay la apertura de nosotros mismos, que es lo que cuenta, a final de cuentas. Pero por la repetición, tú estás autorizado para creer o no creer. Es tu vida, es tu libre albedrío. Y no esperemos a que venga el extraterrestre para decir, ah, o que venga el ovni para decir, ah, no, no, no. Si no estamos solos no estamos solos en el universo, es una realidad. Y pues, Víctor, muy contentos. Inclusive, pues Valeria me acaba de estar felicitando por escrito, que dice que vamos muy bien. Sí, gracias. Yo creo que pues vamos muy bien, gracias a Valeria. Mira, ya se le cayó algo a Valeria ahí. Pues, le emocionó por. Oye, es que la verdad, mira, imagínate una jovencita que esté haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Tú que sabes de esto, mi querido Víctor, pues es admirable. Así que, y un aplauso para Valeria por su forma de Claro, actuar. claro. Y mi querido Víctor, pues no me queda más que darte infinitamente las gracias, hermano. Que la vida nos conceda seguir platicando. Estoy seguro que nuestro gentil auditorio, también a quien agradecemos mucho su presencia a través de estas cámaras y su atención, pues querrá más pláticas entre tú y yo de ese corte sencillo, informal. Y pues, ¿por qué no? Lleno de información. Claro, no, yo agradezco mucho tu invitación. Qué bueno que pudimos conectarnos vía Skype y ojalá que esto sea el inicio de muchas conexiones y charlas que podamos tener. Y hay muchos casos interesantes que podemos platicar, mucha información que compartir, ¿Cómo no? tanto de lo que has investigado como lo que nosotros hemos hecho. Así que nada más si me das oportunidad de mencionar que Por nos pueden favor. escuchar en desvelado.com 24 horas del día, 7 días de la semana, en vivo a la 1 de la mañana, hora de México. O 10 de la noche, hora de Los Ángeles. Pueden escucharnos desvelado.com o en Reporte 98.5 FM allá en la Ciudad de México a la 1 de la mañana. Y bueno, pues muchísimas gracias. Vayan a Facebook, tenemos mucha información, como mencionabas, Luis. Nos pueden localizar bajo Los Desvelados Víctor Camacho en Facebook. Y ojalá que participen y compartan sus experiencias, Luis. Así será. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo muy cariñoso de parte también de Valeria y de todos los que te estamos viendo. Y entonces, pues por supuesto, vamos a estar más en contacto y seguramente nos encontraremos muy pronto por Skype. Cuídate mucho, Víctor, por favor. Muchísimas gracias, saludos desde Los Ángeles a todos y un abrazo y seguimos en comunicación, Luis. Muchas gracias. Pues ya agradecemos esa presencia tan honorable, ya sabes todo lo que dijo un hombre tan experto en tantas lides.
Y Leobardo, mira, nos está felicitando Leobardo por el programa. Leobardo, que estará aquí la próxima semana, es de los participantes del encuentro que tuvimos con jóvenes investigadores del fenómeno ovni o jóvenes mexicanos, y va a hablar de ciudades intraterrenas. Entonces, no te pierdas el próximo capítulo de Operación Contacto, conversando con, que al despedirse tu servidor y amigo Luis Ramírez Reyes, pues con esta reflexión: porque la luz es más poderosa que la oscuridad, nada de ella te hará volar lejos. Más bien, llénate de ella con el valor de ser. Soy Luis Ramírez Reyes. Hasta pronto.